Welcome to Lima, the only Latin American capital facing the ocean, a culinary North Star in South America. The cuisine draws influence from both the land and the sea, and we are here to explore, of course, the street food. In the neighborhood of Surquillo, you'll find a one-man band cooking some of the best seafood in town. It's a dish with a serious kick. La leche tigre es un sabor fuerte. Sabe a como si tu pareja te diera un beso y una cachetada a la vez. Me llamo Tomás Masufuji, me dicen Toshi. Estamos en el local Alto Quepes, en el barrio Surquillo, Avenida Gamos 886, en Lima, Perú. Los ingredientes que usamos son pescado, apio, ajo, jugo de limón, caldo de pescado, guión, cebolla, culantro, ají limo. Todo eso lo licuamos y luego lo mezclamos por partes. Lo completamos con cancha y chicharrón de pota. Es un aperitivo que refresca y aparte fácil de comer en la calle, ¿no? Todo el mundo conoce ya el ceviche, pero la leche tigre en sí es el jugo del ceviche que queda. Entonces es un concentrado más potente. Generalmente lo usan bastante para la resaca o curar los males del corazón. Head towards the neighborhood of La Punta in Callao and meet Juan Hernandez, a fishmonger turned sandwich maker extraordinaire. Yo creo que es especial porque lo hago con tanto cariño que la gente ya ahora por la calle me dice pan con pejerrey. Mi nombre es Juan Hernández Falvi, yo soy el dueño del restaurante Don Giuseppe. Nos encontramos en la avenida Grau número 30, La Punta, Callao. La especialidad de la casa es pan con pejerrey. Un sándwich de pejerrey consta de tres pejerreyes juntos hecho una tortilla. Lo primero que todo hay que buscar el pejerrey que sea fresco. Luego, la limpieza del pejerrey. La tortilla lleva harto huevo porque hay que ser generoso con el huevo. Es una tempura. Echarlo a la sartén y cortar su pan francés. Ahora, claro, viene con cebollita, su salsa criolla, que todo lo preparo al momento, que ese es el secreto de comer pescado. Yo tengo haciendo este pan 25 años y cada vez gusta más. Back in Surquillo, we're at the stand of Mrs. Chinain, who makes a Peruvian classic you cannot afford to miss. Tú sabes que nosotros en el Perú somos primeros en papas. ¿Cómo no preparar una riquísima papa rellena? Soy Angélica Chinén, mi puesto se llama Huerta Chinén. Estamos ubicados en el mercado número 2 de Surquillo, puesto 620, Lima, Perú. Nos dedicamos a la comida criolla y nuestra especialidad es la papa rellena. Para tener la papa rellena, sancochamos la papa con un poco de sal, prensamos dos veces. Pasamos al relleno, tenemos cebolla en cuadradito chiquito, ajo, ají especial. Pasamos a echar la carne y echamos huevo, aceituna, pasa. Volteamos la papa, la rebozamos por huevo batido, por harina de chuño, pasamos a freír y ya está todo listo. El que lo prueba no dejaría de volver a probar. Cuando los clientes les gustan la papa rellena y se van contentos, es una felicidad para mí. For those with a sweet tooth, we head to eat a dessert made from corn, purple corn. No hay nada más limeño que una buena mazamorra. Hola, soy Elena Santos, mi local se llama Mi Dulce Compañía, queda en Ignacio Merino, 489 Miraflores, Lima, Perú. La mazamorra morada es una especie de pudín hecho con maíz morado. Se hierve y se obtiene un néctar que está hecho con maíz, canela y clavo. Se le adiciona frutos secos, azúcar, harina de camote diluida, jugo de limón, que hierva y ya está lista la mazamorra. Tiene un sabor peculiar, ¿no? Un sabor de maíz con la canela y el clavo. Yo tengo años dedicado a la cocina, pero mi preferida es la repostería. Cuando la gente te dice que es rica la mazamorra, eso es lo más satisfactorio para uno, ¿no? Finally, we're in the traditional neighborhood of Magdalena, at a hidden stand serving a dish that might make you rethink the humble potato. Yo creo que nuestra causa es más rica porque lo hacemos con mucho amor. Mi nombre es Alberto Pérez Palma, estamos en el puesto del Caserito, Mercado Magdalena, Lima, Perú. El plato bandera de este puesto es la causa. Los ingredientes de la causa son
el ají, el limón, la aceituna, el pimiento, la lechuga, el perejil y el choclo. Primeramente sancochar la papa, pelarla, aplastarla. Se amasa con el ají amarillo, el limón y la sal. Le ponemos pollo deshilachado adentro en el relleno y con su mayonesa. Y amoldar, ¿no? La causa es algo especial. No tiene el gusto de la papa, es un gusto especial. Mi mamá es lo que nos ha inspirado porque ella era una gran cocinera y le gustaba hacer las causitas. De ahí hemos empezado este negocio.